Buenas tardes, bienvenidos al quinto memorial José Ángel Carrera Morales, quien fuera nuestro presidente e indudable impulsor de la actual Academia Malagueña de Ciencias. Saludo a las autoridades, a los ilustres académicos y demás amigos de la Academia Malagueña de Ciencias que nos acompañan en este memorial. Estamos en unas circunstancias realmente especiales que no nos impiden la celebración del quinto memorial José Ángel Carrera Morales. Y en este año tan convulso hemos planteado el memorial también de una forma especial con unos conferenciantes muy directos, de todos, de toda esta gran familia que es la Academia Malagueña de Ciencias. Me refiero a los ilustres académicos Blanca Díaz Garretas y Alfredo Asensi Marfil, ambos con una trayectoria amplísima en el ámbito de la botánica, de la investigación y de la docencia, pero también en esta nuestra Academia Malagueña de Ciencias. Porque ellos estuvieron también en los orígenes de la reactivación de la Academia Malagueña de Ciencias, antes Sociedad Malagueña de Ciencias. Recuerdo cómo a mediados de los 80, más o menos, en el edificio Múltiples, cuando Alfredo salía del despacho de José Ángel tras largas reuniones. Yo lo conocía ya, por cierto, porque había sido profesor de biogeografía en el departamento de geografía y ya ahí, en esa fecha, se estaba urdiendo el relanzamiento de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Bien, acabo de mezclar la segunda faceta y es la que conecta la conferencia de hoy. José Ángel era un convencido del papel de la investigación para la resolución de problemas de la sociedad. Fíjense qué buen símil para los tiempos que corren, en los que la investigación se está demostrando como el antídoto, no solo contra la incultura, que también, sino contra esa terrible pandemia que aún nos afecta. Pues bien, nuestros ponentes de la presente edición del memorial van a disertar precisamente sobre la investigación en espacios naturales, de la mano de quien fuera el gran impulsor de la misma a finales de los años 80 y principios de los 90, como fue nuestro presidente de honor, José Ángel Carrera Morales. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Academia, familia de José Ángel Carrera, coordinador de estos memoriales y académico doctor José Damián Ruiz Sinoga, señoras y señores, académicos todos, celebramos el quinto memorial José Ángel Carrera Morales y nos corresponde a la profesora Díez Garretas y a mí pronunciar la conferencia conmemorativa de dicho memorial. En circunstancias similares, y anteriores nos han precedido como conferenciantes los siguientes profesores. En 2017, don José Martín Vide, sobre patrones espaciales de la precipitación en la España peninsular. En 2018, doña María Asunción Romero Díaz, sobre la desertificación y su importancia en el caso de Andalucía. En 2019, don José María García Ruiz, sobre el tema dinámica del bosque de las montañas mediterráneas, cambios a largo plazo y sus consecuencias ambientales. Y en 2020, don Francisco Valle Tendero, sobre conservación de la biodiversidad y gestión forestal, freno al despoblamiento rural. En estas conferencias se señaló la iniciativa, apoyo y colaboración de José Ángel en aspectos derivados o relacionados con un tema principal en su vida, la desertificación y el proyecto Luzdede. En este año, la conferencia lleva como título Este año la conferencia lleva como título Proyectos de investigación José Ángel Carrera Morales, pionero del proyecto de investigación en espacios naturales de Málaga y Almería. Es conocida la generosa inclinación y respeto que José Ángel tuvo hacia las universidades y centros de investigación del Consejo. Fruto de ello fue su apoyo económico a diversas memorias de doctorado desarrolladas en el ámbito andaluz y su constante preocupación por la salvaguarda, entre otros,
de la laguna de Fuente de Piedra, pero no nos vamos a referir a ellos, por suficientemente conocidos y presentados en diversos congresos y reuniones. Hemos elegido para esta conferencia dos casos que han permanecido desconocidos y quizás quedan casi inéditos. El estudio piloto sobre la protección del medio físico en una zona del entorno de Málaga, desarrollado en 1977, y el estudio ecológico de Punta del Sabinar y Punta Entina de Almería, desarrollado entre 1976 y 1977. En ambos participamos de forma activa y fuimos investigadores responsables en los estudios de flora y vegetación. En 1971 se produce un cambio trascendental en la Administración Forestal con la creación del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, el ICONA. En esta reorganización, José Ángel Carrera tuvo una activa participación. Se pretendía modernizar la Administración Forestal mediante la asunción de nuevas competencias en materias de conservación de la naturaleza, biodiversidad, espacios naturales protegidos, educación ambiental, etc. Al mismo tiempo, se pasaba de un esquema de especialización a otro más funcional apoyado en divisiones territoriales. El ICONA se constituía como un organismo autónomo perteneciente al Ministerio de Agricultura con rango de dirección general. La creación del ICONA se hace en un contexto económico definido entre la finalización del segundo plan de desarrollo y el comienzo del tercer plan. Tenía como objetivo satisfacer las necesidades básicas de la sociedad o que la sociedad tenía en los montes y concretamente el disfrute de la naturaleza en sí misma como zonas de esparcimiento para la ciudadanía. Para ello era un tema prioritario la conservación y defensa de los montes y otros espacios naturales y el aprovechamiento económico de estos como productor de materias diversas, siendo indispensable una óptima utilización de los recursos naturales. Esta estructura organizativa del Instituto para la Conservación de la Naturaleza se aprueba en 1972, articulándose a nivel territorial en jefaturas provinciales, al frente de las cuales se situaba el ingeniero jefe. Por encima de estas jefaturas existían inspecciones, y para la inspección de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, es decir, lo que es Andalucía Oriental, se nombró a José Ángel Carrera como responsable. En esta misma fecha, principios de los años 70, se iniciaron los estudios multidisciplinares, pero con fuerte inclinación a la parcela biológica, de los estudios del medio físico, consistentes en la implementación de un conjunto de técnicas para la recogida, elaboración y tratamiento de la información relativa al entorno natural, tal como se encontraban en este momento, estudios de base, de manera que fuesen fácilmente utilizables en la toma de decisiones entre los usos del suelo y el manejo de dicho entorno. En el centro de la toma de decisiones, es decir, Madrid y la Dirección General del ICONA, estaba José Ángel Carrera. No es de extrañar que en estos momentos uno de los primeros estudios experimentales con carácter interuniversitario y multidisciplinar se adjudicase a la provincia de Málaga. Fue el estudio piloto para la protección del medio físico en una zona del entorno de Málaga, desarrollado en 1977. La coordinación del trabajo correspondió al doctor Domingo Gómez Orea y a nosotros, los inventarios y cartografía de la vegetación y paisaje. Para la realización del estudio se seleccionó... Esto es lo que me sale. Para la realización del estudio se seleccionó una zona de unas 50.000 hectáreas en el entorno de Málaga capital y sobre los términos municipales de Málaga, Colmenar y Casa Bermeja. La escala de trabajo correspondió al nivel del plan director, es decir, 1:50.000. El nivel de percepción de los inventarios estaba en concordancia con esta escala. Desde un punto de vista general, la zona se podría considerar dividida en tres grandes formaciones: los montes de Málaga, al oeste, la olla o vega del Guadalhorce al este y la depresión horizontal de Colmenar, el flis de Colmenar-Casa Bermeja, al norte. Todas ellas influenciadas por la fuerte atracción de un importante núcleo de población como es la Málaga capital. A grandes rasgos puede decirse que la mayor zona, es decir, la mayor zona significativa del territorio era la de los montes de Málaga, con extensión hacia el sur por la desembocadura del Guadalhorce. En conjunto, el territorio constituye un territorio pizarroso no muy alto que apenas pasa de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. En esta diapositiva se ve una de las unidades de paisaje definidas sobre el territorio, que era lo del flis de Casa Bermeja Colmenar, que es la zona que hemos delimitado al norte. Y en esta otra diapositiva puede observarse la implementación que el paisaje tenía en la definición de las unidades ambientales, es decir, la
los transeptos que podían establecer desde el punto de vista visual entre distintos miradores de los montes de Málaga y la zona de la desembocadura en la bahía de Málaga o la zona de desembocadura del Guadalhorce. La metodología del paisaje correspondía a la clásica de los estudios integrados, es decir, estudios que consistían en la descripción de carácter fisionómico-ecológico realizado por un equipo multi e interdisciplinar trabajando sobre fotogramas aéreos y cuya interpretación se controlaba a lo largo de transectos en recorridos de campo. Los resultados que se obtienen se basaban en una taxonomía clásica también, es decir, la definición de sites o unidades elementales que presentan una homogeneidad relativa respecto a la geomorfología, suelo y vegetación. Esta unidad sintetiza e integra todos los recursos, por lo que se adopta como unidad operativa para la toma de decisiones en la planificación del medio físico y sus condiciones especiales. Este medio ambiente característico se repite una pila de veces en cuantas ocasiones se vuelva a encontrar o nos volvamos a encontrar en el mismo sitio, cosa que es muy frecuente en los montes de Málaga. Las land units son el conjunto de sites relacionados o asociados. Se definen básicamente por criterios geomorfológicos sobre el que se pueden determinar determinados niveles de variaciones de suelo y vegetación. Finalmente estaban los land systems o conjuntos de land unit, que son características geográficas, geomórficas, definidas, típicas, que forman pautas en la hora de definición del paisaje. Los equipos de trabajo no eran muy numerosos, estando constituidos por un geomorfólogo, geólogo, un botánico o ecólogo vegetal, un edafólogo, a lo que ocasionalmente pueden unirse un forestal y un agrónomo. Cada experto elaboró la información de su especialidad y la expresó en clases asociadas a recintos especiales y expresó la relación de cada clase inventariada en su toma en su tema para las actividades contempladas, formalizando una matriz mediante una serie de códigos. Posteriormente, el programa informático integró el espacio en cuadrícula, unidad operativa previamente adoptada, para deducir la capacidad de acogida de cada cuadrícula como expresión del grado de vocación de las actividades contempladas. Este trabajo, fundamentalmente, pretende introducir en el campo de la planificación del medio físico sus problemas, sus distintos enfoques y su caracterización tipológica. El estudio tenía un doble objetivo. En primer lugar, proporcionaba una fuerte componente metodológica de modo que pudiese servir como piloto para futuros estudios en espacios más extensos. Y en segundo lugar, se pretendía que sus determinaciones fuesen útiles para una ordenación territorial en paralelo. Estas determinaciones estaban por otra parte referidas al establecimiento de la capacidad de acogida del territorio, marcando con ellos los distintos tipos o niveles de uso que podrían indicar su calidad ambiental y la producción de recursos existentes. Los resultados obtenidos en espacios claramente definidos dieron como resultado la existencia de la elaboración de una matriz metodológica en la cual se pueden ver primero lo que era la definición de objetivos, es decir, el inventariado de recursos, la valoración de los recursos y la ponderación de los recursos. En segundo lugar, la delimitación de uso a localizar, la formalización de matrices de impacto y la fijación de los impactos críticos que se habían definido. Todo esto eran los inputs o entradas del trabajo. A partir de ahí se elaboraba la matriz de datos inicial con una diferenciación geográfica de datos, un almacenamiento en forma legible para el ordenador y una manipulación y tratamiento de los mismos. Y la experiencia de estos resultados daban una salida gráfica, que era una salida de ordenador, en las cuales se podían ver los outputs del territorio. Los resultados obtenidos marcaban claramente dos espacios en esta zona del entorno de Málaga. Una era los montes de Málaga, con su aspecto característico pizarroso, es decir, muy, muy erosionado, muy, muy desarbolado, muy deforestado, es decir, donde la mayoría del paisaje lo corresponden esas crestas alomadas características de los macizos pizarrosos esquistosos de los montes de Málaga, daba la determinación de grandes ramblas, de grandes ramblas horadadas del río Guadalmedina, del río Guadalhorce, en el cual se podían ver la típica vegetación de rambla de este territorio.
Y desembocaba todo esto en la desembocadura del Guadalhorce, que definía un segundo territorio. Es decir, el estudio determinó claramente lo que era digamos, el aspecto general conocido de la zona, pero con unos aspectos técnicos y exactos y matemáticos de cada uno de los usos del territorio que podían desembocarse en cada una de las cuadrículas determinadas. Una era los montes de Málaga y otra era la desembocadura del Guadalhorce. Sobre la desembocadura del Guadalhorce, como es bien sabido, se trata de una zona que corresponde a la desembocadura del río, con los dos brazos que son antrópicos completamente, y después el conjunto de lagunazos que tenemos en la diapositiva, como la Laguna del Castillo, la Laguna Escondida, el resto del cauce del río Viejo, la Laguna Grande, todos los territorios que allí se encontraban. Era un espacio antrópico muy degradado, muy utilizado inclusive para la extracción de arena, para la construcción, la extracción de áridos, etcétera. Pero se incluyó este territorio, esta zona, dentro del estudio, se incluyó y se vio cómo el tratamiento de datos delimitaba claramente la zona Montes de Málaga con la zona desembocadura del Guadalhorce. En esta desembocadura del Guadalhorce, como ya he indicado, pues quedan restos del antiguo sistema de playas, con antiguos lagunazos, algunos charcones derivados de la actividad extractiva de árido ejercida durante muchos años. Bien, este estudio, estamos hablando de 1977, un estudio absolutamente pionero en España como estudio para, digamos, protección o el estudio para la determinación de las variables del medio físico en una zona de una ciudad muy habitada, como en el caso de Málaga, que ejercía una gran potencia sobre, tanto sobre el monte de Málaga como sobre la zona de desembocadura del Guadalhorce. Pues este estudio se finalizó en 1977, fue uno de los primeros que se hizo en España, fue, como repito, iniciativa de José Ángel Carrera, que lo trajo este estudio desde Madrid, desde la Dirección General del ICONA, de la Dirección General de Agricultura, y curiosamente fue un estudio que tanto por la delimitación de las unidades ambientales como las que tenemos aquí definidas de la desembocadura del Guadalhorce, recibió el Premio Nacional de Urbanismo de 1978 en su sección de trabajo de investigación. Aquí tienen ustedes una fotografía de lo que se publicó en la revista Arquitectura, que decía premio de 200.000 pesetas al equipo dirigido por don Domingo Gómez Orea por el trabajo estudio piloto para la protección del medio físico en una zona del entorno de Málaga. Este estudio, digamos, quedó en posesión del ICONA, su propietario, puesto que él lo había subvencionado y lo había pagado. También quedó en la Universidad Politécnica de Madrid, en el equipo del doctor Domingo Gómez Orea. Algunos, digamos, algunas copias circularon en algunos departamentos universitarios de la Universidad de Málaga, como el Departamento de Zoología, el Departamento de Botánica, por supuesto, nuestro, el Departamento de Geografía, en la área de Geografía también estuvo, digamos, no ha tenido una difusión, digamos, en el sentido general de una gran publicación, una gran presentación, ni de todo lo demás, pero desde luego fue un estudio pionero, pionero en España, vuelvo a insistir en las fechas en las cuales nos estábamos moviendo, y que fue muy conocido y muy valorado en su época en la Dirección General. Y esta diapositiva nos muestra a dos de los grandes, digamos, actores de los Montes de Málaga. En primer lugar, aquí tenemos a José Ángel Carrera, Emilio Álvarez Calvente, en su cargo de inspector regional de Andalucía Oriental, en otro caso de jefe provincial del ICONA de Málaga, gran conocedor de los montes, y los dos, digamos, fueron muy activos en la consecución, no solamente de este estudio, sino en la consecución posterior que se hicieron de los montes de Málaga. A ellos va este homenaje, va fundamentalmente a José Ángel Carrera, pero sin olvidar a Miguel Álvarez Calvente, que durante tantos años lo acompañó en su trabajo. Bien, el Parque Natural Montes de Málaga, por la Ley 2 de 1989, de 18 de julio, fue aprobada en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Es decir, no tenemos ninguna duda de que en la labor de la Junta de Andalucía, de la Consejería entonces de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pesó la existencia de este trabajo y pesaron las conclusiones de este trabajo. De hecho, las delimitaciones que coinciden con la de los espacios forestales de los Montes de Málaga y la delimitación también del
del inventario en la zona de la desembocadura del Guadalhorce se coinciden exactamente en sus líneas geográficas, lo mismo que en sus líneas de definición. Lo curioso del caso es que no se hace, o no, digamos, los preámbulos de la ley o los preámbulos, no se hace una referencia exacta o precisa de estos aspectos. Es decir, como siempre ocurre, muchas veces el que, digamos, define la protección o la figura de protección de un territorio determinado y los trabajos de base que parten de ellos, pues no son correspondidos como debería de ser. Por lo tanto, consideramos indudable la relación que existe entre el estudio piloto para la protección del medio físico en una zona del entorno de Málaga y la inclusión en el inventario de espacios mencionados de Andalucía. Y es indudable que los resultados obtenidos en el mencionado estudio promovido por José Ángel fueron básicos para dicha inclusión en dicho inventario. Por eso consideramos o hemos titulado la conferencia sobre José Ángel Herrera, pionero en trabajos de investigación que han servido para la definición de espacios naturales en Andalucía. El segundo aspecto al que quería hacer referencia es el espacio que se llama Punta Entinas, Punta del Saminar, Almería, donde intervino también directamente José Ángel Carrera y donde intervinimos también directamente el que les habla y la doctora Díez Garreta. Para quien no lo conoce, Punta del Seminar y Punta Entina se encuentra al oeste de la bahía de Almería y comprende una franja costera de unos 15 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho, con una extensión de 1.960 hectáreas, de las cuales 785 constituyen lo que se llama una reserva natural. Presenta un ecosistema de dunas y una serie de marismas y saladares de gran interés que constituyen el refugio para numerosas aves. Lo más llamativo de la zona es la comunidad aero, la comunidad halófila, es decir, la comunidad ligada a las sales del suelo, que se encuentra en el entorno de los charcones y de las lagunas presentes en el territorio. Pero quizás lo que le da fama, aparte de esas comunidades, aquí tenemos la comunidad de Carrizo, la comunidad de Frasmitia, lo que le da más nombre y fama a aquella zona son las comunidades samófilas y las comunidades de colas de finales de dunas. Dunas que no son en absoluto las dunas móviles de estas grandes que estamos acostumbrados, son dunas de carácter mediterráneo, pero muy importantes. Y ahí es donde se destaca una comunidad que da nombre a la zona, la Sabina. Juniperus turbinata da nombre a la sabina, y la sabina ocupa una gran extensión y de hecho constituye uno de los sabinares naturales protegidos de mayor valor ecológico que hay en todo el conjunto del Mediterráneo de la península ibérica. El espacio está incluido desde 1989 en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, con la categoría de paraje natural, que es un espacio excepcional con valores singulares de flora, fauna y geomorfología, que debe ser protegido para su conservación. Una parte de este espacio, 785 hectáreas, está declarada como zona de reserva natural. Dada su importancia, fue declarada zona de especial protección, CEPAS, para las aves, la protección de aves, y desde enero de 2017, zona de especial conservación. ¿Cómo era esta zona? En la década de los 70 se encontraba en explotación por lo que una empresa que se llamaba la Unión Salinera de España, fundamentalmente lo que eran las salinas de Cerrillo y Salinas Viejas. En estos años, y careciendo de cualquier clase de protección, existía una fuerte presión por la expansión urbanística de la urbanización de Roquetas del Mar al este y del Merimar al oeste, así como por la pujanza de los tejidos de invernaderos al norte. Si observan esta diapositiva, se ve la delimitación del espacio, después veremos otra, no podré más de detalle, la delimitación del espacio y cómo era la zona norte del espacio Punta Entinas, Punta del Saminar. Es decir, era el pie de monte de lo que se llamaba Campo de Dalía, al pie del monte de la vecina Sierra de Gádor, es una zona donde, si ven ustedes, no existían en absoluto ningún tipo de la gran extensión agrícola en la cual nos encontramos en la actualidad. El primer invernadero de esta zona se construyó en 1963 y la técnica se extendió por el Campo de Dalía y posteriormente por el Campo de Níjar hacia el Levante. Este auge en la construcción de invernaderos demandaba
arenas para los cultivos, siendo vendida en grandes cantidades por la compañía salinera que explotaba la salina y extraía de las dunas próximas, eliminando de paso la vegetación característica del lugar. Es decir, que no solamente estaban prácticamente abandonadas, ni la Unión Salinera tenía una actividad bastante baja, sino que además era motivo de una actividad extractiva de las arenas que hemos visto anteriormente que se encontraba en la zona de la Sabina. Desde la Inspección Regional, José Ángel fue consciente del valor ecológico de la Punta Encina y Punta del Sabinar y tomó la decisión suya personal de proteger dicho entorno. Para ello, contrató en 1976 con la joven Universidad de Málaga la elaboración de dos trabajos de investigación. Dos trabajos que iban a desarrollar los siguientes temas en los próximos 2 años. Uno era la elaboración de un inventario sobre la avifauna de los lagunazos y saladares, y otro era el estudio ecológico de la flora y vegetación de la zona Punta Encinas, Punta del Sabinar. El primero fue adjudicado y realizado por el doctor Manuel Blasco Ruiz, profesor de zoología entonces de la Universidad de Málaga, del Colegio Universitario, y el segundo por nosotros. En 1976, la zona litoral entre Roqueta del Mar y Almerimar presentaba el aspecto de un territorio completamente abandonado, tanto por la Unión Salinera que mantenía la propiedad como por el incipiente uso agrícola del campo de Daría. Existía, no obstante, una fuerte amenaza: la pretensión de unir Roquetas de Mar hacia el este con la urbanización de Almerimar al oeste, que nace en 1967 al amparo de la ley 197 de 1973 sobre centros y zonas de interés turístico nacional, cuyo objetivo era la ordenación y planificación turística de España. Bien, esto significaba que desde el este y desde el oeste, el proyecto que llegamos a ver que existía sobre la zona era unir en una macro urbanización ambos territorios, Roquetas y Almerimar, con unos sistemas de lagunas en el centro, campos de golf, etcétera. Es decir, algo parecido a lo que se intentó, bueno, lo que se hizo en Málaga, en la zona de Marbella, en la zona de Puerto Banús, también uniendo urbanizaciones hasta convertir toda esa zona del territorio en un espacio prácticamente o totalmente urbanizado. José Ángel no era, digamos, no era proclive a este desarrollo urbanístico ni a este desarrollo de la zona en este sentido, y enlazó pues una serie de gestiones para conseguir que dicho espacio de gran valor ecológico pues existiera y se reconociera a nivel nacional e internacional. En esta siguiente diapositiva ven ustedes, si recuerdan la anterior, el mapa de vegetación de Punta Encina y Punta del Sabinar, en el cual pueden ver en la zona norte la gran extensión de los cultivos, que ya se ven en la foto aérea de 2013. Hoy día es una zona que se reconoce desde el espacio de los astronautas, es decir, como la gran zona de invernadero del sur de España, pero el espacio natural prácticamente ha permanecido intacto. Únicamente los tonos morados, pueden ver ustedes las urbanizaciones de Roqueta, la urbanización de Almeribar, toda la zona, digamos, está sometida a una intensa presión por los cultivos sobre invernadero. La zona de San Agustín, digamos, permanece prácticamente intacto. En 1976, nosotros diseñamos un estudio similar al realizado para la elaboración del mapa ecológico de la Reserva Biológica de Doñana, de Alier, González Fernández y Giralde. Este trabajo se entregó en 1977 con el título de Estudio Ecológico de Punta del Sabinar y Punta Encina de Almería. En 1968, la Unión Salinera dejó de bombear agua marina. La superficie de las salinas de Cerrillo se redujo en un 60% con la consiguiente pérdida de un hábitat excepcional. Las balsas que no se secaron tuvieron también reducida su profundidad y antaño podría llegar hasta unos 75 metros de profundidad. En 1980, la Junta Preautonómica de Andalucía procedió a la inclusión de este espacio en el Catálogo Provincial de Espacios Protegidos. Finalmente, en 1989, se le otorga el título de paraje natural. Bien, desde que el estudio ecológico de Punta del Sabinar y Punta Encina
y el consiguiente avifauna fueran entregados, comenzaron las negociaciones, estamos hablando de 1977-78, comenzaron las negociaciones entre la Inspección Regional con José Ángel Carrera como representante del Estado, es decir, el ICONA, y la Unión Sellería, que era la propietaria. Este capítulo de la historia es bastante oscuro y lleno de interferencias entre las administraciones, movimientos ecologistas, grupos sociales, grupos políticos, etc. Lo cierto es que José Ángel, con base científica de nuestro trabajo, fue el artífice para que la administración, el ICONA, adquiriese los terrenos sobre los que la Junta de Andalucía hizo posteriormente la declaración en 1989 de paraje natural. Nos encontramos, por lo tanto, con el segundo estudio pionero en el cual José Ángel intervino dentro de los espacios naturales de Andalucía con estudios científicos para su protección y conservación para el futuro. Muchas gracias.